Bienvenido, bienvenidos al canal y esperemos que este video sea de su agrado. Si es así, denos un dedito arriba y suscríbete al canal. Y vamos a ver qué tenemos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, así que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. ¿Cuántos entendieron? Yo meditaba y le pedí al Señor que me enseñara qué es lo que significa esto. Mire, a ese pueblo, amén. Y eso está en 1 Pedro, capítulo 1. Si usted lo quiere leer, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Para que podamos crecer. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer? Amén. ¿Cuántos se quedaron en primer grado cuando estaban en la escuelita? Amén. Imagínese repetir el primer grado. Pero usted se lo sabe todo y repite el primer grado. Y la profesora lo vuelve a poner en primer grado cuando se graduan todos los niños. Todos van al segundo grado. Y la maestra viene y lo vuelve a poner en el primero. Tenía un compañero que así era, hermano. Ay, durito, pobrecito. Entonces nosotros no queremos quedarnos en el mismo estancamiento, ¿verdad? No queremos quedarnos en el mismo nivel espiritual. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso es importante invitar al Espíritu Santo a que nos cambie, ¿verdad? Entonces empieza, pero nosotros tenemos que sacar lo que no sirve. Amén. Y si usted no saca lo que no sirve, entonces es imposible que se cumpla el versículo 4. ¿Verdad? Todavía no lo lea, ¿verdad? Quiero todavía seguir. Piensa en su cuarto, ¿verdad? Y no sé si sea sorpresa para muchos de ustedes, pero el cuarto se ve mejor. Su cuarto, cuando está limpio, cuando huele a aroma, como que alguien lo limpió, le pasó un vacuum, ¿verdad? Lo dejó limpio, le quitó todo el polvo, le quitó todas esas cosas que no sirven. Y uno se siente cómodo en su propio espacio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando visitan una casa, generalmente está bien limpia, está ultra, está, tiene todo. Aunque no tenga nada, hermano, si está limpita, uno se siente cómodo. Si está sucia, si tiene basura, si huele a basura, cuando yo entro a la casa, no es placentero, hermano. ¿Cómo cree usted que voy a invitar a los jóvenes a mi casa? Y que yo no recoja la basura y uno llega y apeste a la basura. Bueno, lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. No podemos invitar al Espíritu Santo habiendo tanta cosa dentro de nuestro corazón que no sacamos. Lo mismo ocurre, como el Espíritu Santo se va a quedar dentro de nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Señor y le metemos muchas cosas. Aquí entre usted y yo, usted sabe, yo no vengo a juzgarlo porque no me interesa juzgarlo, pero me interesa más que el Espíritu Santo obre en su corazón, obre en mi corazón. ¿Eh? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Jesús. No se puede cumplir el 1, 2 y 3 sin que Jesús esté en tu vida, hermano. Es imposible salir del estancamiento espiritual si Jesús no vive en tu vida. Es imposible tomar el siguiente nivel, ir al segundo nivel, al segundo grado y al tercer grado, sin que Jesús esté en nuestro corazón, hermanos. Es imposible pensar que podemos engañar a la gente y decir que somos cristianos el domingo, los lunes, los martes, los jueves, sin que Jesús habite en nuestro corazón. Amén. Y me encanta porque el apóstol Pedro lo pone en perspectiva, ¿verdad? Se lo pinta de otra imagen, ¿verdad? Y nos da a entender algo, lo bello que es conocer a Jesús.
lo lindo que es conocer al que es, al que vive, al que era, al que ha de ser, el que siempre ha sido, el perfecto, el único, el que le da sentido a la vida. Esa es la piedra viva. Ese es, ya me encendí, gloria a Dios. Me encanta esa perspectiva, la perspectiva que le da el apóstol Pedro en sus cartas, ¿verdad? A ese pueblo, a un pueblo común, ¿verdad? Y no es que nosotros seamos comunes, pero estamos tratando de entender, hermanos, que este mensaje es para todos. No es solamente para una sola persona, no es solamente para el ujier, no es solamente para el diácono, no es solamente para el líder de alabanza, es para todos. Y esa es la perspectiva, y esa es la imagen, y eso es lo que me encanta del versículo 4. ¿Cuántos entendieron el versículo 4? Estamos seguros. Vamos con el 5. Dice, vosotros, leámoslo todo porque vamos. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y nos detenemos. ¿Verdad? La imagen que Pedro está desarrollando es que Dios es un templo espiritual, una casa espiritual, usando las piedras vivas que somos nosotros. Amén. Aquellos que se han acercado a la última piedra viva que es Jesús. Esta casa espiritual demuestra que así como Israel tenía un templo, los cristianos también tenemos un templo, pero ese templo es un templo espiritual. Y lo voy a detener ahí. Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia no son las cuatro paredes. Amén. ¿Cuántos saben eso? Si no lo saben, no se preocupen, porque yo tampoco lo sabía hace un tiempo atrás. ¿Verdad? La iglesia no solo son uno, dos, tres, cuatro y un techo. La iglesia somos nosotros. ¿Verdad? Nosotros somos, y ustedes saben por qué nosotros somos la iglesia. Amén. Estamos seguros que entendemos esa porción, porque yo no la entendía y se lo voy a leer. ¿Estamos listos? Israel tenía un templo, ¿verdad? Jesús fue llamado la primera piedra viva y después nosotros fuimos llamados las piedras vivas. Nosotros vivimos porque estamos conectados con el que tiene la fuente de vida. Nosotros vivimos espiritualmente porque estamos conectados a la vida eterna. Por eso nosotros somos el templo. Nosotros somos la construcción, nosotros somos el edificio, ¿verdad? Y nuevamente, si el edificio está sucio, si hay mucho desorden, entonces existe un caos y es muy difícil invitar al Espíritu Santo a que more y que viva dentro de nuestro edificio, ¿amén? Que somos nosotros. Es importante, pastora, entender ese aspecto, y no es para criticar a la iglesia, porque yo no he venido para criticar la iglesia, pero yo quiero enfatizar la necesidad y la importancia que es sacar todas esas cosas que nos separan de Dios. Usted sabe las cosas que nos separan del Señor, amén. Creo que vivimos en una temporada en la cual todos nosotros sabemos lo que al Señor no le agrada y lo que al Señor le agrada, amén. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos en una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Pero la iglesia sabe exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo delante del Señor. Amén. Y cuando digo iglesia, ¿a quién me estoy refiriendo? A nosotros. A nosotros. Nosotros somos la iglesia ¿de quién? De Cristo. De Cristo.
¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de vida, es la piedra perfecta. Leamos todos el 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y del que creyere en él no será avergonzado. Y nos detenemos ahí. ¿Quién puso la piedra en Sion? Dios mandó a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Que Dios tuvo un solo hijo. Y mandó a su Hijo, lo puso en Sion. Sion es, ¿qué es Sion? El monte de Sion, el Jerusalén. Dios lo puso ahí. Amén. Escogida y preciosa, o sea que Dios no puso cualquier cosa en Sion. Dios puso lo más importante, lo más precioso para Dios, lo puso en Sion. ¿Verdad? Una piedra perfecta, una piedra escogida, pulida, lo mejor que Dios pudo entregarle a su creación, se lo entregó. Amén. ¿Y qué dice después? Y el que creyere en él no será avergonzado. O sea que no solamente creemos en el precioso, en el perfecto, sino que también recibimos nosotros una promesa que no seremos avergonzados. ¿Cuántos entienden eso? Séanme sinceros. Estamos en la misma página. Yo me emocioné cuando empecé a leer esto y entenderle más. Porque Dios, continuamos leyendo en el versículo 7, leámoslo todo junto, dice: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo a lo que fueron también destinados. O sea que tiene una consecuencia. Dios manda lo más precioso, lo más perfecto a Sion para que Él entregue su vida por nosotros. Él abre camino para que nosotros tengamos comunión perfecta con Él. Ya no hay una cortina, ya no hay un velo que nos separa de Dios. Nosotros somos el templo. Dios entregó su Hijo. Su Hijo se entregó a sí mismo. Nosotros estamos dentro del Hijo. Tenemos vida eterna y somos vida porque el Hijo es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí viene la otra parte. Los que no creen en Jesús. Los que rechazan a Jesús. Los que no quieren saber de Jesús. Los que nuevamente se preguntan día tras día tras día: ¿será Dios que tú eres real? ¿Será que Jesús es real? Es imposible, hermanos, seguir en este camino si no creemos en Jesús. Es imposible y seríamos nosotros personas falsas, creyendo en Jesús, tratando de creer en Jesús sin invitar a Jesús a nuestro corazón. Palabra dura que les dio el apóstol Pedro. Complicado, se puso complicado. Pero así lo quiso Dios. Dios así lo quiso. Y a Dios no le voy a cuestionar por qué lo hizo así. Pero en mi caso en particular, y en el caso particular de la iglesia, somos bendecidos y no seremos avergonzados cuando Jesús mora dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué preciosa palabra se le entregó al pueblo! Al pueblo entero, porque también se le dio a los judíos. Y yo quiero traer ese mensaje. ¿Verdad? Pero antes de continuar, ¿quiénes saben qué es la piedra del ángulo? Porque aquí lo menciona creo que dos veces. La piedra del ángulo, la piedra de edificación. Amén.
Sabemos que Jesús, escuché la base, está muy, muy, estoy muy de acuerdo. Cuando hacen un fundamento, es cuando queremos hacer una casa. ¿Cuántos saben cómo se construye una casita? ¿Verdad? Una casita se construye. ¿Cómo se construye? ¿Qué es lo primero que el arquitecto hace? The foundation. Mentira. Fundación. Los planos. Los planos. No podemos empezar un proyecto sin saber cómo va a terminar. Si no, no. ¿Cómo vamos nosotros a comprar un templo? Pastor, ya lo compramos, gloria a Dios. Y no teníamos dinero, y no teníamos un plan, y no teníamos la gente, y no teníamos nada de eso, y no estábamos planeando. Imposible querer hacer un proyecto sin tener los fondos necesarios para poder construirlo, amén. Si usted quiere comprar un carro, el carro no va a aparecer de la nada, amén. ¿Cuáles son los primeros que usted tiene que hacer para poder comprar un carro? Ahorrar dinero. Trabajar, recibir dinero y ahorrarlo para poder comprar un carro. Pues lo mismo ocurre aquí también. La casa, el edificio, tiene que tener los planos primero, la gente, los fondos necesarios. ¿Y qué es lo segundo que hace? La fundación. Tiene que escarbar la tierra, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si un edificio no tiene fundación? Nuestros futuros arquitectos civiles aquí entre nosotros, declaro, hermano, nuestro futuro ingeniero, gloria a Dios. Aquí vamos a empezar en la iglesia, amén. ¿Qué le parece, pastora? Lo primero que tienen que hacer es una fundación. ¿Por qué? ¿Cuántos han construido algo sin fundación? Yo de niño construía casitas en la arena. Y pasaba, y le ponía, y le quitaba, y le ponía figuritas, y cuando venía la ola, se llevaba todo lo que hacía. Y volvía, y volvía a construir, y otra vez venía, y se volvía a caer todo eso. Pues lo mismo ocurre aquí, en el mensaje que el apóstol Pedro nos dice, la piedra angular. La piedra perfecta, la fundación es Jesús. Más técnicamente, la piedra angular es la primera piedra que se pone para poder hacer dos paredes. Las primeras dos paredes que se construyen después de la fundación empieza con la piedra del ángulo. Muchas iglesias tienen la piedra del ángulo y dicen: piedra del ángulo Jesucristo, 1858. 1757, 1646, la última que vi fue como los 800 años después de Cristo. Así, increíble, fundación perfecta, y los edificios siguen construidos, siguen de pie, porque tenían una base y un fundamento que viene la tormenta y el edificio no se cae. Viene el invierno, un invierno duro, y no se cae el edificio. Viene los huracanes y los terremotos, y ese edificio no se cae. ¿Por qué? Porque tiene una fundación tan perfecta, tan pulida, tan especial, que no importa lo que le venga en la vida espiritual, en la vida física, el edificio se mantiene estructuralmente firme. El apóstol le predica y le manda una carta al pueblo y le dice: Jesús tiene que ser el fundamento. Jesús tiene que ser lo más importante, hermanos. No puede usted fingir que va a construir un templo espiritual sin poner a Jesús como su base y como su fundamento. Es imposible, imposible que su estructura espiritual se mantenga firme. Y cuando digo su, también me refiero a mi estructura espiritual. Porque sería yo un mentiroso tratar de fingir y ser un cristiano que tiene un fundamento en el cual Jesús no está ahí.
buenas noticias. ¿Cuántos están de acuerdo en escuchar las buenas noticias? Dice, Jesús puso el curso para que ambos judíos, que los judíos eran aquellos que decían que es imposible para los gentiles ser como nosotros. Yo siendo judío, soy el pueblo escogido de Dios, tengo la mejor fundación y ustedes, gentiles, no pueden ser como nosotros. Es imposible que ustedes, así les decían los judíos, judío, el judío ortodoxo así piensa hasta el día de hoy. Ortodoxo significa que mantiene las costumbres, que no cambia, es tradicional, ¿verdad? Y ellos pensaban y se burlaban de Jesús cuando Jesús les dijo que él iba a construir el templo en tres días. ¿Se acuerdan la historia? Y los judíos que le dijeron, si ese templo se, ¿cuánto tiempo? Más años. 46 años en construir el templo. Y Jesús les dice que él lo va a derrumbar y lo va a volver a construir en tres días. Lo que ellos no entendían, hermanos, es que estaba hablando espiritual. Y en tres días Jesús reconstruyó el templo. Le dio oportunidad a los gentiles, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A poder ser injertados a la promesa que Dios tenía para nosotros. Ellos lo desecharon a Jesús y lo hicieron a un lado. Pero los gentiles recibieron y fueron injertados en la promesa. Gloria a Dios. Fuimos injertados en la promesa del perfecto Dios. Dios siendo perfecto, puso lo perfecto en nosotros. Siempre y cuando nosotros continuemos y hagamos de Él nuestra fundación, no hay nada que derribe la iglesia. El diablo ha tratado por generaciones de destruir la iglesia, y la iglesia continúa de pie. La iglesia no se ha caído y no se caerá nunca se caerá la iglesia. Nunca será la iglesia avergonzada, jamás en la historia de los jamases y de la historia de todo lo que existió, la iglesia ha sido avergonzada, jamás. Todo pasará, mas su palabra no pasará. No pasará ni una gota, ni una tilde pasará de la promesa que Dios tiene para ti. Jamás, iglesia, seremos avergonzados. Jamás. Es imposible para Dios mentirte a ti. Es imposible. Dios no puede mentirse. Dios no te puede mentir. La promesa de ser injertado en Jesús es para ti y para mí. Para el judío también. Gloria a Dios. Siempre y cuando el judío quiera aceptar ser injertado nuevamente, él tiene la unción. Ella tiene la unción, pastor. Y nosotros hemos predicado y no nos cansaremos de predicar de lo perfecto. No nos cansaremos de predicar en Jesús. No nos cansaremos de predicar la piedra angular que es Jesús. Es imposible para la iglesia predicar de otra cosa que no sea Jesús. Amén. Es imposible. Y la pastora y el copastor continúan el mismo mensaje, que hemos sido transferidos, injertados y seguimos. Y ahora nosotros somos parte de esa generación. Amén. Déjeme decirle, hermano, que en el versículo 9 describe la perfección del pueblo que ha sido injertado en la promesa. ¿Cuántos quieren saber? Señor, aleluya. Gloria a Dios. Versículo 9, y lo leemos todos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que ha sido injertado en la promesa. No somos cualquier cosa.
Si el diablo le ha dicho a usted que usted es cualquier cosa, si usted le cree al diablo, ese es su problema. La Biblia me dice a mí que yo, siendo injertado en Jesús, soy linaje escogido, y pongámosle pausa ahí. No solamente soy linaje, no solamente soy un gentil, sino que soy gentil elegido, seleccionado. No es cualquiera, no es para cualquiera esto. El que acepta a Jesús recibe la descendencia, recibe ser injertado en ese linaje perfecto, real sacerdocio. ¿Cuántos saben qué es eso? Ya los perdí. Gloria a Dios. Son cosas que le pertenecían a Israel únicamente, a los judíos. Eso, a los judíos, eso era de ellos. Ellos eran fanfarrones en ese aspecto, ¿verdad? Se creían los mejores, ¿verdad? Se engrandecían. Y nosotros tuvimos una enseñanza poderosa, hermano, acerca de no en balde, ¿verdad? Explicamos acerca del amor. Gloria a Dios. Dice aquí: elección, ser escogido, sacerdocio y llamado, ya no solo de Israel. Estos ahora son propiedad de todo cristiano y tenemos un sentido grande y espiritual. Nosotros somos un real sacerdocio, ¿verdad? Los oficios de la realeza y el sacerdocio eran separados celosamente en Israel, pero Jesús, nuestro rey y sacerdote, lo ha juntado para su pueblo. O sea que nosotros participamos del sacerdocio, de cuidar el templo, de tocar los instrumentos, de enseñar, de predicar, de visitar a los enfermos, de predicar el evangelio, de administrar la finanza del Señor apropiadamente, de serle transparente al pueblo, ¿verdad? Nosotros no escondemos nada. El día que usted nos quiera hacer una pregunta, ahí estamos, nos podemos sentar en la oficina, hay transparencia, nosotros no lo vamos a engañar, ¿verdad? Esa es parte del sacerdocio, esa es parte del servicio que ellos también tenían que hacer, ahora lo hacemos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos entienden hasta aquí? Amén, hermano. Continuamos. En el versículo 10 dice, lo leemos todos, amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes eras expulsado, antes no creían en ti, antes no tenías una promesa, antes estabas muerto y perdido en el mundo, antes estabas en lo peor de lo peor, nadie quería al pueblo gentil. Ahora ya no es así. Ahora pertenecemos a lo más importante. Lo más importante, si usted se puede ir esta noche con una sola cosa, es que si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, todas las promesas que están escritas aquí vienen a ser parte suya. Es imposible que usted no reciba de Dios. Es imposible perderse lo más importante. Es imposible ganar mucho dinero y tener dos trabajos y perderse este mensaje. Es imposible, hermanos, alcanzar ser el presidente de Estados Unidos, ser el presidente de naciones, y perderse el mensaje. Es lo peor que usted puede hacer. Lo peor que usted puede hacer es ser el mejor músico y que tenga los mejores acordes y que la gente se goce con su música. Pero si Jesús no está en tu corazón, nadie sí. Puede ser el basquetbolista que se acaba de fallecer, el más grande, el más rico, el más millonario, el que tenía la fama, que estaba casado, tenía dinero, tenía mansiones. Pero si él se fue sin Jesucristo, lo perdió absolutamente. Venimos y nacemos y no nos llevamos nada cuando morimos. Podemos alcanzar fama, podemos alcanzar gloria, podemos alcanzar toda la riqueza del mundo, pastora.
Pero si fallamos en esa sola cosa, perdimos todo. Perdimos absolutamente todo. Perdimos y fallamos, no nos graduamos del primer grado. No pasamos al segundo. Y nos quedamos en el primero repitiendo. Y después nos lleva. Y nos vamos sin la promesa. Nos quedamos sin el Redentor. Nos quedamos sin eso. Entonces es importante regresar nuevamente y enfatizarle al pueblo, a nosotros, que no podemos descuidar de nuestro testimonio. No podemos continuar viviendo una vida sin Jesús. Amén. Anímese, iglesia, porque el perfecto está aquí. El perfecto está aquí. El perfecto, si usted quiere invitarlo, el perfecto, a su corazón, gloria a Dios. Pero no se vaya sin Jesús. Yo le dije que no se preocupara cuando le agarré la cosa. Leámosle el 11. Léalo, hermano. Les ruego, muchachos, queridos jóvenes, absténganse de los deseos carnales que batallan contra su templo, que batallan en contra de usted. Tenemos un enemigo que no para de atacar la iglesia. Porque el enemigo no está injertado en el linaje profético. El enemigo no puede ser parte de lo que usted tiene. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es importante. Usted es valioso. Muy importante para nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la mira. Estamos completamente rodeados de su interés. Sus negocios somos nosotros. Él está interesado en nosotros. Somos la niña de sus ojos. Somos valiosos, altamente caros. Muy importante. Porque su sangre fue derramada por nosotros. Entonces todo está conectado desde el principio al final. Y dice, muchachos, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, los niños, pórtense bien. Pórtense bien, muchachos. Dice mi mamá, que nada le cuesta que usted se porte bien, nada le cuesta. Mi mamá con una chancleta, agarraba la chancleta. Y me decía, y me la levantaba a medio camino. Ya solo no necesitaba de esa, ya me decía, no le busques tres pies al gato, sabiendo que tiene. La violencia en la cultura hispana es. Your sister and I were bad. We were bad. We get hit every single day. And then it changed to every week, and then it changed to every month. And then we stopped because we finally learned our lesson when we were in middle school. Pero entendí. Entendí el mensaje de mi mamá. Entendí que era necesario terminar el primer, tercer, cuarto, quinto, graduarme de sexto, ir a la high school, graduarme, terminar mi universidad, completar lo que me toca hacer, para que el día de mañana yo pueda ser la persona que mi mamá deseó, la persona que yo deseo ser. Lo mismo el Señor quiere para con nosotros. El Señor quiere que usted sea parte de Él. Y el Señor no le va a amenazar, no le va a tirar una chapetazo, no es necesario. Creo que aquí todos entendemos. Hay ciertos rebeldes, hermanos, que necesitan una palmadita, que necesitan que lo sacudan un rato. Ahora, si usted tiene un bebé, no sacude. No lo sacude. Para sacudirlo y capturar su atención, porque el tiempo se está acabando, hermano.
Estamos en los últimos días. Nosotros podemos ser la última generación. El Señor puede venir mañana, y si no nos vamos con el Señor, usted se queda. Nuevamente mi mamá con lo que encontraba. Mi mamá encontraba un sartén, el sartén me lo tiraba, encontraba el zapato de mi papá. Era una táctica para llamar mi atención. No lo hacía con mala intención mi mamá, yo espero. Yo espero que mi mamá no lo haya hecho con mala intención, pero yo no puedo hablar por ella, amén. Pero era necesario darle unas palmaditas a Andrés, que era inquieto. Miren, hermano, yo lo voy a ser sincero. Yo encontré los videos que grababa mi mamá cuando yo tenía 2, 3, 4 años. Qué muchachito, a veces andaba para arriba y para abajo y agarraba las cosas y lo tiraba. Era un desorden increíble. Un día, cuando usted quiera ver los videos, me puede visitar. Nos tomamos un cafecito. Y yo le enseño mi infancia, fue una infancia muy buena. Muy buena. You can ask Cindy this and you can tell you how bad your sister and I were. Gloria. What? Hey, Cindy? She got into a fight. No, me. She hit me. I'm out. I know, because you were good. Hijitos míos. Muchacho y muchacha, el apóstol Pedro le predica el día de hoy. Pórtense bien. Que te grato, dice mi hijo. Absténganse de lo malo. Absténganse. Si usted sabe, hermano, que en una discoteca usted puede pecar, no sé. Ya estamos grandecitos. Si usted sabe que el trago puede hacerlo caer, no se meta ahí. Si son de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena obra. ¿Y qué significa eso? Significa que si usted se porta bien y da buen testimonio, ellos quedan en mal. Yo les decía, hermanos, que el cristiano no será avergonzado. Pero el cristiano que se avergüenza de Jesús sí será avergonzado. Amén. Muy diferente. Mucha gente dice, Dios, ¿por qué permites que eso me ocurra a mí? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta destrucción? Dios no lo hizo. El ser humano, cada quien toma su decisión personal, ¿verdad? Y el que decidió talar el árbol fue la persona, no fue Dios. Dios no taló el árbol. Cuando contaminaron el ambiente, no fue Dios quien contaminó el ambiente. Fue el ser humano que ha decidido y ha tomado una decisión personal de destruir lo que tenemos. Entonces, si nosotros sabemos que somos el pueblo elegido, somos real sacerdocio, somos nación santa, ya no podemos estar jugando con estas cosas, hermano. Ya no podemos jugar a ser el cristiano. Porque quedamos en vergüenza. El cristiano que se porta mal queda en vergüenza. Amén. Que continuamos leyendo. Gloria a Dios. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considero. Que ya lo leímos. En el 13, leámoslo todo, ya vamos a terminar. No se preocupen, la segunda vez que digo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Paguen sus impuestos. Aquí lo dice. Paguen sus impuestos, sométanse a sus jefes, porque la Biblia me instruye a mí. Amén. Dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, ya sea al presidente, ya sea como a superior, y a los gobernadores, como por el enviado para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que usted se porte bien. Que usted cumpla sus obligaciones. Eso es la forma que los malhechores son avergonzados. Cuando usted cumple su responsabilidad, entonces, quien queda avergonzado son los que lo acusaron a usted.
Cuando me digan a mí, 2015 pagaste tus impuestos, yo le enseño récord. Si usted quiere ver mi récord, váyase a mi casa a comprar un cafecito. Podemos ir paso a paso de los impuestos, de cuánto gané y cuánto se pagó y cuánto me devolvieron, si me devolvieron o si yo tuve que pagar al gobierno, ahí está. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Pague su impuesto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y leamos todos el 17 y con esto terminamos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Honrad al presidente. El presidente no me gusta. El presidente dice cosas muy terribles de los... Pero eso se lo busca a él. Si el día de mañana él quedará avergonzado, ese no es mi problema. Pero dice aquí que hay que honrar a nuestras autoridades. Y el Señor se place en eso. Terminamos con esto nuevamente. Cuidemos nuestro testimonio. Jesús, sin Jesús es imposible vivir una vida cristiana. No se vaya sin Jesús. Jesús es el perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos de pie, hermanos.